going on with you? What's new? Not much. I hate the idea of you down there by yourself all the time. Just drinking. I'm fine. El film dramático y deportivo The Way Back, disponible en plataformas digitales, sigue a un obrero con problemas de adicción que es reclutado como entrenador del equipo de baloncesto del colegio en el que estudió y donde alguna vez fue una de las grandes estrellas de ese deporte. My basketball coach had a heart attack the other night. We need a new coach, Jack. And you know your gifts seem heaven sent. Is the team any good? No. The last time they made the playoffs, back when you were playing. Let's go, line up. You're Marcus, right? That's right. En su interacción con este grupo de jóvenes, él encuentra razones para luchar contra su alcoholismo. Leaving you open, it's because they don't think you could hit the ocean from the. Yo, he just spit facts at your ass, bro. I don't know how you house the sin. So how are you liking coaching so far? Great. Just getting used to the players. What players? El rol principal está a cargo del ganador del Oscar Ben Affleck. Su exesposa Angela es interpretada por Janina Gavankar y a su hermana Beth da vida a Micaela Watkins. Con ellas hablé en la secundaria Xavier de Manhattan. I spent a lot of time hurting myself. I made a lot of bad decisions. I had a lot of regrets. Han hecho una película que rompe con los estereotipos y clichés acerca de la pérdida y la adicción, y es una narrativa muy inteligente. ¿Cómo fue su reacción cuando recibieron el guión y entendieron cómo sería su desarrollo? Cuando leí el guión estaba realmente impresionada porque pensé que era un guión realmente especial y pensé, por supuesto, que esto estará en manos de alguien tan capaz como Ben Affleck, porque tiene un gusto impecable y yo, como escritor y director. Como escritor y director, si hablas de Argo, bueno, todo lo que este tipo toca, no me es suficiente. Soy una gran admiradora de su trabajo, solo de su gusto. Creo que es tanto que solo quería ser parte de esta historia realmente sutil, ya sabes. No hay disparos, golpes, no hay fuegos artificiales, no hay explosiones. Es mi tipo de cosas favoritas para ver, que son personas que tienen revelaciones emocionales entre sí, y eso para mí es, esas son mis películas de superhéroes. What's going on with you? What's new? Not much. I hate the idea of you down there by yourself all the time. Just drinking. I'm fine. I appreciate it. Estamos acostumbrados a ver que en toda familia hay ese hermano o hermana que es duro o fuerte con nosotros. Y es porque él o ella tiene las mejores intenciones para nosotros. Yeah. ¿Cómo fue interpretar ese personaje? Realmente me sentí natural. Se notaba en la pantalla, bromeábamos mucho y nos reíamos mucho. Es una película muy oscura y profunda. Hay una escena que estaba allí a mediados de la película que fue eliminada. Pero hay un vistazo, pero fue una escena en la que tuvimos esta gran reventón en su apartamento. Y veo por qué fue que la película realmente no lo necesitaba tanto. Creo que fue una película tan sutil. Y no creo que se necesitara ser agresivo, pero fue difícil de filmar porque tuvimos una gran pelea en cámara y fue muy feo. Solo pensé, oh, necesito una ducha después, porque fue demasiado real. Simplemente tenía que sentirse así. Realmente estaba sucediendo. Real. It just felt like it was really happening. And I suppose you're wondering why I called you over here. I didn't need to go where a Bible went. Our basketball coach had a heart attack the other night. We need a new coach, Jack. Me gusta el hecho de que usas la palabra sutil para describir el film. Esto es algo que también se lee con tu personaje y el de Ben. La relación de esta pareja no es de gritos ni de peleas. No. Ni discusiones acaloradas. Hay tanto amor entre ellos. Mucho amor. Sí, me alegro que hayas pensado en eso. Sí, lo interesante de estos dos personajes es que él y su hermana tienen la misma educación. Pero la han tratado de diferentes maneras. Él y Ángela tuvieron la misma pérdida, pero la enfrentaron de diferentes maneras y están tratando desesperadamente de sacarle el dolor a él con amor. Y él no lo recibe, no lo toma, no tomará la línea de luz. Por último, tiene que hacerlo por sí mismo. So how you liking coaching so far? Great. Just getting used to the players. What players? Hay una escena que no describiré por obvias razones.
En ella, Angela y Jack son testigos de algo terrible y doloroso que los conecta a su propio duelo. ¿Cómo fue hacerla? Porque me imagino que para cualquier persona, y claro, para un actor, debe existir información personal que lo haría difícil. Yeah, that was, both Gavin and Ben are fathers. Sí, eso fue tanto Gavin como Ben, son padres, ninguno de ellos ha perdido un hijo, pero el pensamiento por sí solo es suficiente para llevarte allí. Básicamente, acabo de revelar la trama, es un spoiler, no publiques eso. I'll say this, working in that set that day with all of those children and with the... Trabajar en ese set ese día con todos esos niños y con los actores interpretando a los padres fue bastante desgarrador y, ¿sabes? Lo hicimos una y otra vez, pero en ese momento eso fue otro día de grabación, así que Ben y yo nos conocíamos hace casi un año y es una zona muy segura. Así que sabíamos que teníamos el uno al otro, y cuando tienes la suerte de estar en una situación en la que estás con otro artista que te permite, ya sabes, como si te prometiera que te atraparía si vas demasiado lejos, realmente puedes tomar algunos riesgos. Promise I'll catch you if we go too far. You can really take some risks. Muchas gracias a las dos. Ha sido grandioso hablar con ustedes. Fueron muy buenas preguntas. What's going on with you? What's new? Not much. I hate the idea of you down there by yourself all the time. Just drinking. Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz y esto fue Celebrities en Flash Fashion. I'm fine. Ever since I heard the howl.